En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las palabras son realidades vivas. Eso quiere decir que tienen una historia. A veces caen en desuso. A veces cambian de significado. Se les ha comparado a veces con los ríos. Muy raro sería el caso de un río que naciera de una montaña y fuera en línea perfectamente recta y perpendicular hacia el mar. El río tiene sus meandros, va dando vueltas, se abre, se cierra, va más rápido en algunos lugares, más lento en otros, va modelando el paisaje y el paisaje le da forma al río. Así pasa con las palabras en la vida de las personas. Lo que a nosotros nos sucede va dándole un estilo, una manera a nuestro lenguaje. Y a la vez, el lenguaje nos abre posibilidades mentales, emocionales, expresivas, que no tendríamos si no tuviéramos ese lenguaje. Yo creo que esa comparación entre el río y la geografía, por una parte, las palabras y la vida de la gente, por otra parte, es muy útil. A veces hay casos, podríamos llamar graciosos, del cambio de significado de las palabras. Por ejemplo, me gusta citar aquello que dice Santa Teresa, que no solamente pues es santa y doctora de la Iglesia, sino que también es un punto de referencia para la lengua castellana. Ella tiene una cantidad de expresiones que en el lenguaje actual o no se entienden o se entenderían de otra manera. Por ejemplo, en algún sitio dice, me he divertido bastante. Y eso no significa que he tenido mucha alegría o que ha sido muy entretenido, sino más bien lo que quiere decir es que he recorrido muchos temas, me he dispersado en muchas cosas, porque divertirse, y ese es el sentido original, es cambiar hacia dónde se dirige uno. Como dato curioso, hay lenguas en las que se conserva ese sentido original de diversión. Entonces, en algunas carreteras, por ejemplo, en Estados Unidos, se encuentra esa palabra, diversion. Y eso no significa, bueno, ahora nos vamos a divertir aquí, sino quiere decir un desvío. Una diversion es un desvío. Entonces, la palabra diversión y el verbo divertirse, entre el siglo XVI de Santa Teresa y este siglo XXI nuestro, pues ya ves cómo ha cambiado de significado. Otro caso que es muy interesante también con Santa Teresa es el de la expresión deudos. Los deudos, y yo por lo menos cuando empecé a leer eso de los deudos decía, bueno, ¿esta señora a qué se refiere? Pues los deudos son los parientes, son familiares. A mí eso me sonaba a cualquier otra cosa, me parecía deuda o me parecía, yo no sé, cualquier otra cosa. Pues no, los deudos parece que es algo así como aquellos con los que uno tiene una deuda especial de afecto, que son los parientes, diríamos nosotros. Esto para demostrar que las palabras tienen vida, y palabras que en un momento dado o en un lugar determinado tienen cierta popularidad, después decaen en esa popularidad. Es de las cosas también graciosas cuando uno escucha personas que vienen de otras latitudes. Cuando estaba con estos hermanos de la provincia del Rosario, entonces utilizaba, como se utiliza normalmente en mi país, la expresión de pronto. Y resulta que hay un significado distinto, porque de pronto en España significa de una manera improvista o imprevista y como repentina. Cuando algo sucede de pronto
es como que sucede de un modo acelerado y como imprevisto, y ese es el sentido. En cambio, en Colombia, no sé cómo será en otras naciones, de pronto significa algo que no es seguro. Entonces, de pronto viene quiere decir quizás viene. De pronto es sinónimo de quizás o de tal vez en Colombia. En cambio aquí de pronto es más bien sinónimo de repentinamente o de improviso. Y estamos separados por unos cuantos kilómetros. Bueno, las palabras tienen vida y uno debe tener eso en cuenta también con la Biblia. Las palabras son realidades vivas. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando la Biblia nos dice que Dios es justo, no pensemos que el uso de la palabra justo en esa frase es exactamente lo que nosotros entendemos por justo. Por eso fíjate que nos hemos encontrado con el libro de los jueces. ¿Y el libro de los jueces qué es? Una serie de magistrados que se reunían allá para deliberar qué había que hacer en casos difíciles. No. El libro de los jueces es la historia de una cantidad de jefes temporales, más bien carismáticos, improvisados, que Dios suscitaba en medio de su pueblo para traer orden, para ponerle orden a las cosas. Porque resulta que en el contexto de la Biblia, hablar de justicia es hablar de lo que Dios quiere. El plan de Dios es el que es justo. Y por consiguiente, un juez es el que hace justicia. Es decir, juez es el que ajusta las cosas a la realidad que Dios quiere. Un juez es el que pone orden en una situación. Ese sentido de juzgar, por supuesto que no lo tenemos nosotros. Para nosotros, pues, juzgar es deliberar y tomar una decisión en casos en donde hay intereses encontrados que tienen que ver con la justicia. Más o menos esa sería una definición nuestra. Pero no, eso no es así para ellos. Entonces quiere decir que si yo tomo la palabra juez, tal como yo la entiendo en el castellano del siglo XXI, y me voy con esa palabra juez a leer la Biblia, pues hay cosas que no voy a entender. Algunos pasatiempos, creo que se puede utilizar esa expresión, pasatiempos. Algunos pasatiempos mentales, teológicos, tienen que ver con ese uso de las palabras. Por ejemplo, aquellos problemas o pseudo problemas, ¿no? ¿Puede Dios hacer una roca tan grande que luego no pueda moverla? ¿Puede Dios crear una persona que tenga pensamientos que ni el mismo Dios puede conocer? Ese lenguaje de entretenimiento, de paradoja, no le hace ningún bien a la devoción, no sirve para nada realmente en términos de piedad. Y ese lenguaje surge porque se toma, por ejemplo, la palabra omnipotente o se toma la palabra juez, y esa palabra se quiere interpretar como nosotros la entendemos. Entonces, para nosotros omnipotente quiere decir que cualquier cosa que yo desee la puedo hacer, o cualquier cosa que a mí se me ocurra la puedo hacer. Pero omnipotente en la Biblia no es eso. El poder de Dios, el poder victorioso de Dios en la Biblia no está nunca desligado ni de su sabiduría, ni de su ternura, ni de su plan, ni de su compasión. Entonces resulta que en la Biblia la palabra omnipotente no es una palabra abstracta que quiere decir lo que yo desee, lo que a mí se me ocurra, lo puedo hacer, sino la omnipotencia es la voluntad victoriosa de Dios, que está por encima de todos los otros planes. Esto es muy importante porque realmente la Biblia necesita de su propio diccionario, o si lo queremos decir mejor, en una buena parte, la Biblia es diccionario de la misma Biblia. En una buena parte, solo cuando acostumbramos el oído, largamente acostumbramos el oído a las palabras de la Biblia, empiezan a sonarnos en primer lugar como tienen que sonar, es decir, como fueron dichas. La Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II dice algo muy interesante sobre la interpretación bíblica. Dice que tenemos que mirar en primer lugar qué fue lo que los autores sagrados quisieron decir,
Y después, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a través de las palabras de ellos? Estos son los dos pasos básicos en la interpretación bíblica. Primero, ver qué fue lo que ellos quisieron decir. Y segundo, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos a través de eso? Y resulta que hay algo muy interesante, porque cuando yo voy a buscar qué es lo que los autores sagrados quisieron decir, pues entonces necesito bastantes elementos de las lenguas bíblicas. El ideal sería, por supuesto, que uno dominara la lengua hebrea y que uno dominara la lengua griega. Esto lo han sentido los santos. A sus 21, 22 años de edad, Santa Teresa del Niño Jesús sentía esto. Por eso ella decía que quería aprender griego, que quería aprender hebreo. Se daba cuenta con esa intuición sobrenatural que le daba el Espíritu Santo. Se daba cuenta de lo que habría de decir muchos años después, prácticamente un siglo después, el Concilio Vaticano II. Cuanto mejor conocimiento tenga yo de las lenguas bíblicas, pues mejor. Pero para algunos de nosotros es bastante difícil y para otros resultará prácticamente imposible avanzar en esas lenguas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscar Biblias que tengan muy buenos comentarios y hay que estar atentos a qué pueden significar las palabras y hay que mirar las introducciones. Realmente hoy las Biblias traen muy buenas introducciones y comentarios. Recientemente, hará un año, dos años, la Conferencia Episcopal Española sacó una edición especial de la Biblia, muy buena como traducción y muy buena por esa serie de notas adicionales y pasajes paralelos. Entonces, que sirva esta introducción que estamos haciendo para destacar la importancia de utilizar esos recursos. La Biblia de Jerusalén en sus distintas ediciones también tiene unas notas muy buenas, muy, muy buenas. Entonces, para los que no sabemos, quizás algunos tenemos un conocimiento más o menos rudimentario de la lengua griega, del griego bíblico, y otros, como es el caso mío, en lengua hebrea, pues nada, prácticamente. Pues el ideal sería aprender buen hebreo. Si eso no es posible, pues lo segundo mejor que se puede hacer es apoyarse en muy buenas Biblias, que traigan muy buenas notas y profundizar en eso, porque si no uno se queda vacío realmente. Las palabras, las solas palabras, a veces no logran transmitir lo que se quiere. Yo creo que un ejemplo notable, y esta es la razón por la que estoy haciendo toda esta introducción, un ejemplo notable de esto que decimos es precisamente el caso de las bienaventuranzas. Yo creo, si somos honestos, yo creo que la mayor parte de la gente, y gente significa aquí nuestro pueblo católico, se queda sin entender qué es lo que dicen las bienaventuranzas. Es un lenguaje raro. Como decís en España, no me entero de qué va esto. ¿De qué va? ¿Esto qué? En otras partes decimos, ¿para dónde va? ¿O qué significa? No sé esto, ¿para dónde va? Aquí pues, se utiliza, veo yo mucho, el de qué va. Pues no veo de qué va este texto. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es eso? ¿Por qué van a ser bienaventurados? ¿A quién le dice eso? Y la gente que no entiende, pues es a veces la gente que más hace ruido. Un problema que existe en la historia de la humanidad es que los sabios suelen ser prudentes y por eso hablan poco. Y en cambio los necios suelen ser imprudentes y por eso hablan mucho. Entonces la necedad puebla la tierra. Por esa razón. ¿De qué modo se ha interpretado esto? Pues mal, se ha interpretado muy mal muchas veces. Por ejemplo, algunos de la teología de la liberación interpretaron bienaventurados los pobres en un sentido marxista. Eso equivaldría a que Cristo estuviera diciendo, pues viene la hora del desquite. Esa es la manera como algunos quisieron interpretar esto. Como que con Cristo iba a llegar una transformación, un cambio social tan grande y que iba a ser tan favorable a los pobres, que esa es la razón de la bienaventuranza. Y entonces, pues esa sería la manera de entender ellos. Realmente eso no tiene que ver ahí. Otros podrían pensar que cuando se dice aquí, pues pobre de espíritu, como lo entendió el filósofo anticristiano, enemigo de la fe, que Dios se haya compadecido de él, Federico Nietzsche, él decía que el cristianismo
era un platonismo de segunda clase, y para traducir esa expresión, él mismo la explicaba de la siguiente forma. Resulta que este cristianismo es el ejercicio de la moral de los esclavos. Este es pensamiento para cobardes. Básicamente esa es la idea de Nietzsche, que estas bienaventuranzas son consignas para gente cobarde. Algo así como que el que es fuerte y el que es valiente no se deja, reclama lo suyo y lo obtiene. El que en cambio es apocado, el que es poca cosa, el que es cobarde, el que es pusilánime, el que no tiene con qué defenderse, entonces acá sale con estas frasecitas, ¿no? Que bienaventurados los pobres, entonces decía él, el fuerte se venga, el fuerte busca venganza, el pobre como es cobarde y como es débil y como no puede vengarse, entonces perdona. Porque entonces, ¿qué hace? Como no se puede vengar, entonces perdona. Pero fíjate que esa manera de entender pobre no tiene tampoco nada que ver. No es lo que le va a dar luz a este texto. No nos sirve para entender este texto. Entonces, ¿qué es lo que significa el texto? Hemos dicho que en buena parte el diccionario de la Biblia está en la Biblia misma. Y podéis aceptarme tal vez esta expresión, el mejor diccionario del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Si yo quiero entender qué significa pobres aquí, lo que más me va a ayudar no es ir a Carlos Marx. Si quiero entender qué es lo que quiere decir pobres aquí, lo que más me va a ayudar no es ir a Federico Nietzsche. El que me va a ayudar, quien me puede ayudar a entender qué es esto de los pobres, es Sofonías. Es decir, lo que enseña la Sagrada Escritura sobre el pequeño resto y sobre los pobres de Yahvé, eso que muestra la Biblia sobre los pobres, ese es el sentido de pobre. Pobre en la Biblia lo que quiere decir es lo que aparece ahí. La pobreza tiene una definición y tiene una historia, tiene un recorrido dentro de la Biblia. Realmente los pobres de Yahvé, los Anahuín, realmente esos que son germen, esos son los que están en la mente de Cristo, porque Cristo bebió de ese mismo ambiente. Él respiró esa misma atmósfera. Ese es el lenguaje que Cristo habla con ellos. Lo mismo cuando decimos reino de Dios. ¿Quién me va a enseñar qué es el reino de Dios? Entonces me voy donde un ateo a que me explique qué es el reino de Dios. No, yo para entender qué es el reino de Dios, pues me hago esta pregunta, que es la que nos dice Dei Verbum. ¿Qué podía estar entendiendo la gente en esa época? Bueno, ya se sabe que la expresión reino de los cielos es otra manera de decir reino de Dios. Los judíos de aquella época eran quizás en exceso respetuosos del tema de nombrar a Dios, y por temor a nombrarlo mal, pues entonces utilizaban eufemismos, cambiaban la palabra. Entonces reino de los cielos es lo mismo que reino de Dios. Reino de los cielos siendo la expresión que aparece más en el Evangelio de Mateo. Entonces, si yo quiero saber qué reino de los cielos, si yo quiero saber qué es reino de Dios, pues yo tengo que hacerme la pregunta, ¿qué podía entender la gente en esa época? Los que hablaban de reino de Dios. ¿Y qué significa reino de Dios? Pues que Dios reina. Y para ellos, ¿cuándo reinó Dios? ¿Cuándo fue la última vez que reinó Dios? 1000 años atrás. ¡Qué barbaridad! Yo creo que si aplicamos esa misma proporción, por ejemplo, la historia de España, es algo como si nosotros dijéramos, ¿cuándo fue la última vez que reinó Dios? Pues en la época de Alfonso XIII o en la época del Cid, yo no sé, creo que nos vamos un poco para esa época, si retrocedemos 1000 años. Pues eso era lo que estos pensaban. Cuando ellos oían reino de Dios, ellos pensaban, bueno, ¿cuándo fue que reinó Dios? ¿Cuándo fue que vimos a Dios reinando?
¿Cuándo fue que se vio que el plan de Dios funciona y se establece y es visible y se disfruta? ¿Cuándo fue? David. Entonces lo que ellos tienen en su cabeza es David y lo que pasaba en la época de David. Eso es reino de Dios para ellos. Acuérdate, ese texto de Dei Verbum es muy importante. En todas nuestras lecturas recomendadas siempre hemos mencionado textos bíblicos, pero aquí conviene poner de tarea buscar en la Constitución Dei Verbum, que no es muy larga. Búscate en la Constitución Dei Verbum lo que dice sobre la interpretación bíblica. Es bellísimo y magnífico. Y en esencia lo que dice es eso. Hay que buscar qué fue lo que dijeron los hagiógrafos, los autores inspirados, y hay que buscar qué fue lo que Dios quiso decirnos con las palabras de ellos. Entonces yo me hago esa pregunta, ¿qué quiere decir reino de Dios? Pues reino de Dios quiere decir lo que ellos tenían en ese momento en su cabeza. Eso era lo que ellos podían entender. Cuando Jesús les dice reino de Dios, lo primero que ellos entienden es eso. Luego hay que tener en cuenta que, repito, las palabras son realidades vivas. Entonces la expresión reino de Dios, cuando Jesús la toma y cuando Jesús la pronuncia, empieza sonando como una determinada cosa en oídos de sus oyentes. Pero Jesús precisamente se toma el trabajo de redefinir y redefinir y depurar y volver a definir reino de Dios. Y por eso está diciendo cada rato, el reino de Dios se parece a. Llevándolos más allá de las aspiraciones puramente terrenales que tal vez ellos pudieran tener, terrenales o nacionalistas. Así pues, con esas advertencias empezamos a mirar las bienaventuranzas y las encontramos como un texto mucho más vivo. ¿Por qué podía decir Jesús bienaventurados los pobres? Hay tres interpretaciones pésimas, negativas, o sea, negativas en el sentido erróneas, es lo que debo decir. Hay tres interpretaciones erróneas, de las cuales ya he mencionado dos. Primera, bienaventurados los pobres porque ya viene el desquite, eso dijo Marx. Otra, bienaventurados los pobres en el sentido de un contentillo vano. Tú allá en tu cabeza, como no te puedes vengar, pues entonces te crees feliz en tu tal pobreza, que es dicho de manera irónica por Nietzsche. Y hay otra interpretación que también es equivocada, y es bienaventurados los pobres en el sentido de que, bueno, pues en esta tierra todo te va a salir mal, pero paciencia, paciencia, hijo, paciencia, paciencia. Que ya vendrá el cielo, ya vendrá el cielo. Aquí pasaste mucha hambre, pasaste muchas dificultades, pero ya vendrá el cielo. Y como la expresión dice reino de los cielos, entonces no han faltado predicadores en la Iglesia Católica que se han ido por esa vena. Y entonces, ¿qué quiere decir bienaventurados los pobres porque ellos es el reino de los cielos? Quiere decir que el pobre aguante, que aguante y que sufra, que sea paciente, que sea paciente. Eso sí, quédese con su hambre y con su sed de justicia. Ya llegará el momento, ya llegará. Mientras tanto, sufra y vea morir de hambre a sus hijos. Y que se le muera la esposa porque no existe el medicamento, no lo puede comprar usted el medicamento que necesitaba. Su esposa se muere en medio de horribles dolores, pero usted es bienaventurado porque todo ese sufrimiento luego eso se compensa allá en la eternidad, allá en el más allá. Son tres interpretaciones erróneas. La interpretación marxista, la interpretación nietzscheana y la interpretación de ultratumba. Después usted será. Después todo le saldrá bien. Por ahora todo le sale al revés, pero después todo le saldrá bien. De usted que nunca pudo tener ni una miserable casa, pues tranquilo, después tendrá una buena casa. Y así sucesivamente. Esas son interpretaciones erróneas. Utilicemos nuestro método. Vayamos al contexto bíblico y miremos. ¿Qué puede significar pobre a la luz de lo que hemos recorrido? Abraham, el Éxodo, David. A partir de esa experiencia, el pequeño resto, ¿qué puede querer decir pobre? ¿Y por qué se puede llamar pobres a estos? Obsérvese que los pobres de los que habla Cristo no son pobres en abstracto.
Esto se destaca todavía más en el pasaje paralelo de San Lucas. En San Lucas, lo que dice el Señor es: dichosos vosotros los pobres. Estos no son pobres en abstracto. No es allá una cosa así como general, no. Dichosos los pobres son esos herederos del pequeño resto. Dichosos los que sois germen. ¡Ah, ya cambia! De inmediato cambia la manera como uno ve el texto. Dichosos los que sois germen. Dichosos los que habéis sido preservados por Dios para ser el comienzo de una nueva alianza. ¡Ah, ya eso suena de otra manera! Ahora sí se puede ver por qué son dichosos. Claro, es que esta gente a la que le está hablando Cristo, ¿quiénes son? Pues son lo que quedó. Lo que quedó después de qué? Después de que 10 tribus desaparecieron porque las devoraron los asirios. Y después de que las 2 tribus que quedaron, la mayor parte fue llevada a Babilonia, y de Babilonia volvió un poquitico. Y ese poquitico es el germen. Entonces lo que está diciendo Jesús aquí es: dichosos los que habéis sido escogidos para hacer el comienzo, humilde pero firme, de la nueva alianza. ¡Uy! Eso ya tiene muchísimo sentido. Ya uno puede ver por qué son dichosos. Son dichosos, efectivamente, porque en primer lugar han sido escogidos. Y son dichosos porque con ellos empieza algo nuevo. Pero hay más todavía. Estos del pequeño resto son los que han conocido todas las presunciones, las vanas presunciones. ¿Te acuerdas el tiempo de Jeremías? El templo del Señor. Claro, los israelitas, o sea, el reino del norte, el reino de Israel. El reino de Israel se acabó, claro. Tenía que acabarse. Se acabó el reino del norte. ¿Por qué se acabó? Pues hombre, el reino del norte se acabó porque ellos no tenían verdadero templo, no tenían verdadero sacerdote, no tenían verdadero culto. Pero nosotros somos judíos, judíos. Como somos judíos, tenemos verdadero templo, verdadero sacrificio. Así que nosotros estamos asegurados. Y Jeremías les decía: no, no estáis asegurados. No os fiéis simplemente de que el templo del Señor y el templo del Señor, no os fiéis de eso. Por ahí no es, así no es. No os quedéis con ese culto vacío. Eso es hipócrita, eso es mentiroso, eso lo ha castigado Dios por boca de sus profetas, pero estos no le creyeron. Entonces, el pequeño resto, ¿quiénes son? Son los que han oído la presunción de los que se creían muy seguros. Tenemos templo, pues les acabaron su templo. Y váyase al destierro. Y han conocido la altanería y la arrogancia de Nabucodonosor, que según algunos relatos entró a caballo en el templo, burlándose de todo, profanándolo todo, blasfemando de todo. El tipo con infinita insolencia entra. ¿Y cómo acaba Nabucodonosor? Según una tradición que queda registrada en el libro de Daniel, al final de sus días pierde la cabeza y se vuelve incluso herbívoro. Entonces empieza a comer pasto. Se vuelve loco. Acaba mal Nabucodonosor. Pero independientemente del destino de esa persona en particular, ¿cómo acaba el imperio de los caldeos? Que era el imperio, pues, los grandes. Pues acaba perfectamente triturado por la victoria de los medos y los persas, con Ciro y con Darío. Y luego Ciro y Darío también cayeron pues a manos del imperio helenístico, de los lágidas o del que fuera, y esos cayeron a manos del imperio romano. Por eso dice la escritura: por causa de la codicia el bastón de mando pasa de unas a otras naciones. Entonces, cuando uno ya ha visto que fulano de tal se engríe y luego cae, y otro toma ese bastón de mando y dice: yo sí soy el grande, y cae, y luego otro dice: no, espérate, que el grande soy yo, uno dice: pues esta es una sucesión de hipopótamos y gorilas. Es decir, estos son puros presuntuosos.
Ya se sabe, cuando ustedes vean que alguien se pone de lado, es que tiene vocación de hipopótamo. En cambio, cuando se golpea el pecho, ese es gorila. Entonces, los imperios de este mundo han sido una sucesión de hipopótamos y gorilas. Y cada uno se cree gran cosa. Acuérdate las visiones de Daniel, ¿no? Esa estatua que tenía cabeza de oro y pecho de plata y muslos de bronce, pero al final pies de barro, ¿no? ¿Qué son esas visiones? Esas visiones significan, yo no le creo cuento a nadie. Eso es lo que significan. Esas visiones lo que significan es que los pobres de Yahvé ya no ponen su corazón en los ídolos del poder. Eso es lo que significa. Entonces, dichosos los pobres quiere decir, dichosos los que no ponen su esperanza en los poderes de esta tierra. Dichosos los que no le creen a esos poderosos, porque duran tanto como un gorila golpeándose el pecho y suena duro. Eso tiene que ser muy asustador. Cuando uno ve un gorila golpeándose el pecho, pues lo mejor que puede hacer es apagar la televisión, ¿no? Eso es lo mejor que se puede hacer. Entonces, todos estos imperios, imperios de hipopótamos, imperios de gorilas, claro, la Biblia no habla de hipopótamos y gorilas, ¿de qué habla? Habla de lo mismo, ¿te acuerdas que habla de león? Cuando compara los imperios de este mundo, entonces dice, el uno parecía como un león, el otro parecía como un leopardo. Es pura burla, es pura manera de decir, son unas fieras, fieras desgraciadas, ignorantes, que no duran sin un suspiro. Eso no vale ni cuenta nada, son puros presuntuosos, crueles sí, pero presuntuosos y no duran. Entonces, ¿qué es un pobre? El pobre es, de acuerdo con esto que hemos dicho de los pobres de Yahvé, es el que ya no le cree a eso. Es el que ya se da cuenta que los tesoros van y vienen. Que el dinero va y se va de una parte y se va para otra. Y entonces el oro sale allá. Mire, los incas adoraban su oro y tenían sus depósitos de oro. Entonces pasa unos cuantos españoles codiciosos que llenan sus arcas de oro. Y de ahí pasa para subsidiar las guerras napoleónicas y no sé qué, y allá sigue el oro. Y así sigue el oro dando vueltas. Y las riquezas van así, de unos países a otros, y de unos lugares a otros, y cada uno cuando la tiene se cree gran cosa. Entonces, mientras le duran sus 15 minutos de golpearse el pecho como un gorila, y hacer así ruido, yo soy el gorila. En ese momento se siente fuerte. Pero tu riqueza no dura, tu riqueza se acaba. Entonces los imperios suben y bajan. Y hubo un momento pues en que España era el gran imperio y hubo otro momento en que Francia era el gran imperio. Y hubo un momento en el que Holanda era dueña del Atlántico, por lo menos del Atlántico Medio, ¿no? No del sur ni del norte, sino todo ese sector del Mar Caribe y todo aquello. Y entonces Inglaterra, y luego cae Inglaterra, y surge Estados Unidos, y cae Estados Unidos, y surge China, y así sucesivamente. Cuando uno saca las lecciones de la historia, ¿a qué conclusión llega? No le creo a los reinos de esta tierra. No le creo a los ricos de esta tierra. O sea que los tales pobres, los pobres de Yahvé, tienen como riqueza suya el no creer. No le creen a este mundo. No creen. Y precisamente porque no le creen a este mundo, saben en quién sí creen. Y es por esa fe. Es porque sí le creen al que no muere. Porque sí le creen al que permanece para siempre. Por eso son germen, por eso son dichosos. Entonces fíjate que frente a esa interpretación, qué infantil y qué tonta nos parece la interpretación marxista, que ya va a llegar la hora para ustedes. Ay, Dios mío, si ya vimos caer la Unión Soviética, duró como, ¿qué? 70 años o cosa parecida a la Unión Soviética, y ya se fue al piso la Unión Soviética. Y dentro de 50, dentro de 100 años, ¿qué serán todos esos personajes que solo sirvieron para regar con sangre inocente esta tierra? Un Stalin, por ejemplo. ¿Para qué queda ese tipo? ¿Para qué queda la memoria de ese señor? No queda para nada.
sino para burla y vergüenza, no queda para otra cosa. Entonces date cuenta, esos son los pobres. Los pobres son los que no le creen a nada de eso. Los pobres son los desengañados de todo eso. Y esos pobres, cuando se reúnen en la sinagoga y cuando escuchan la palabra de Dios, esos pobres son los que pueden estar abiertos a las grandes promesas del Señor. Obsérvese que utilizo un lenguaje hipotético. Pueden estar abiertos, porque no es un proceso automático. También dentro de los pobres vuelve a resurgir la mala hierba. ¿Cuál mala hierba? Vuelve a resurgir el egoísmo, la codicia, la soberbia. Porque eso tiene el ser humano. Entonces va un barco muy grande y ese barco, que puede ser como el tamaño del Titanic, tiene clases, obviamente, tiene primera clase, segunda clase, tercera clase. Pero ha sucedido una catástrofe, el barco se hunde, sobreviven 10, 12 personas. Y en esta historia que me estoy inventando en este momento, de esas 12 personas, 3 son de primera clase, 3 son de segunda clase, 3 de tercera clase y 3 son empleados del barco. Esos fueron los 12 que quedaron. Y con gran dificultad logran llegar a una isla. Entonces, en ese momento, ¿qué importa si eras primera clase, segunda clase, tercera clase? Eso ya no importa. Pero una vez en la isla, entonces surge otra primera clase. Un momentico. Los que vamos a vivir en la parte superior de la isla vamos a ser nosotros. Y tú te quedas por allá abajo. Quizás el que antes estaba en tercera clase o en cuarta sube a primera. Y esa es la historia de la humanidad. Entonces cae uno y surge otro, y cae uno y surge otro. Entonces la masonería y los librepensadores y todo ese tipo de personajes, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, querían con gran ansia su propia tajada del poder. Por eso resultamos nosotros, los de Hispanoamérica, libres de españoles. Por eso fue que sucedió. No es que las masas quisieran liberarse de la corona. Ojo con eso, que esa es una de las grandes mentiras de la historia. No se piense que la gran masa de los campesinos o de los indígenas o de los esclavos negros querían liberarse de España. ¡Falso! Nada, eso no se quería. Voy a hablar un poco, así brevemente, de la historia de mi país, que por supuesto es la que conozco un poquito más, para que se vea la situación tan irónica que se presenta. Resulta que mi país no quería liberarse de España, eso no es cierto. Lo primero que se llama Grito de Independencia, el 20 de julio de 1810, allá en la capital, que en ese momento se llamaba Santa Fe de Bogotá, el primer grito que se hace, el primer grito de independencia, no es un grito de fuera los españoles ni de librarse de la corona española. Lo que pedían era que se discutieran los problemas y que el rey viniera, o sea, que fuera a conocer sus colonias y a gobernar sus colonias. Eso era lo que se pedía. Y hubo sectores de mi país que muchos años después, ya incluso ganada la guerra de independencia en 1819, no querían que se fueran los españoles y no querían perder la monarquía. Y dice uno, ¿y por qué? ¿Por qué no querían? ¿Y por qué no querían liberarse de la monarquía? Pues entre otras cosas, porque esos que eran esclavos negros y que eran campesinos humildes y que eran indígenas, tenían conciencia de que les iba mejor con los españoles que con la nueva y codiciosa clase de burgueses masones que estaban subiendo. Entonces, quítese esa idea de que Colombia, por ejemplo, lo que hoy es Colombia, que era Nueva Granada en esa época, quítese esa idea de que Colombia quería independizarse de España, eso no es cierto. Hubo un sector de la población que eran los que llamaban criollos, hijos de españoles pero nacidos en tierra americana, que no querían seguir en la situación en la que estaban, porque resulta que, ese sí fue un error táctico, resulta que los españoles de nacimiento que estaban allá no les daban suficiente cuota de poder. Entonces estos
estaban tratando de abrirse espacio, estaban tratando de buscar, yo también quiero mandar. Ellos no estaban pensando en el bien de los campesinos, ni de los indígenas, ni de los esclavos. Ellos no estaban pensando en eso. Fíjate cuándo sucede la independencia de Colombia, 1819. ¿Y cuándo se declara la independencia de los esclavos? ¿Cuándo se libera a los esclavos? 1851. No era ninguna prioridad liberar a los esclavos. La única prioridad era quitar a la corona española para mandar ellos. ¿Ellos quiénes? Los masones. El poco de masones que estaban ahí, como Simón Bolívar, como Francisco de Paula Santander, como Antonio Nariño, lo que ellos querían en primer lugar era mandar. Eso era lo que ellos querían. Eso era lo que a ellos les interesaba. Pero la suerte de los indígenas empeoró notablemente en cuanto se fueron los españoles. Esto no se puede decir fácilmente en Colombia, porque la gente se ha comido una mitología que es completamente falsa. Pero apenas se fueron los españoles, empeoró la situación del indígena. ¿Por qué? Porque resulta que la corona española tenía dentro de sus propósitos la evangelización del indígena. Y mientras hubo españoles cuidando de la situación allá, se aprendían las lenguas indígenas y se escribían gramáticas indígenas. Obviamente hubo mucho español que fue horriblemente cruel con los indígenas. Nadie lo quita. Eso está en la historia. Eso no se puede negar. Pero la situación no mejoró, sino que empeoró. Cuando sale la corona española, entonces todos estos librepensadores y masones que quedaron, en primer lugar lo que quieren es asegurar lo que habían luchado, su propia cuota de poder. Por eso es lo que ellos están buscando. Y por consiguiente, el indígena queda en el más abyecto abandono. Dese cuenta de eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que las tales guerras de la independencia en lo que hoy llamamos Latinoamérica o Hispanoamérica no fueron guerras de independencia, fueron grupos que utilizaron a los pobres de esa época, es decir, a los campesinos, a los indígenas, a los esclavos, sobre todo a campesinos e indígenas, los utilizaron ¿para qué? Para conseguir ellos su poder. Eso fue lo que hicieron. Y ese es el origen de los partidos políticos que han gobernado nuestros países durante ya prácticamente 2 siglos. Ese es el origen. De ahí es de donde viene. Entonces, ¿cuál es la espiritualidad de los pobres? Por ejemplo, para América, ¿cuál es la espiritualidad de los pobres? La espiritualidad de los pobres es que yo no le creo a esos partidos políticos. La espiritualidad de los pobres es que yo no le creo a esa tal independencia. Entonces vamos a canonizar a la monarquía española. Pues tampoco, porque hubo una cantidad de abusos y hubo una cantidad de explotación, y tampoco se puede negar que durante mucho tiempo las colonias fueron vistas únicamente como banco para sacar recursos para las peleas que tenía el imperio español con todos sus vecinos, especialmente por supuesto con Francia. Entonces no vamos a canonizar tampoco a los españoles, me disculparán aquí las españolas, pero no vamos a canonizar a España tampoco. Entonces, ¿qué es esto de los pobres? Los pobres es que yo no canonizo a nadie. Los pobres es que yo no le creo a los intereses de los imperios. El imperio estaba mirando por sí mismo, pero si me pones a comparar el imperio español con lo que hicieron el poco de librepensadores y masones, yo me quedo bastante más con lo que estaba haciendo el imperio español. Pero, bueno, se dio esa coyuntura, se dieron esas circunstancias y sucedió lo que sucedió, porque así es la historia. Y así avanza la historia en medio de codicias y crueldades y venganzas y también intrigas. Así avanza la historia. Por eso decía Juan Pablo II que los que hacen avanzar realmente la historia son los santos. Los verdaderos y fuertes amigos de Dios. Esos son los que hacen avanzar la historia. Quita a los santos, quita a los amigos de Dios, ¿y qué es la historia humana? Es un teatro ridículo y cruel en el cual apenas uno consigue un garrote suficientemente fuerte, le abre la cabeza al otro y se queda con lo que tiene. Y así reina hasta que otro consigue otro garrote suficientemente duro para abrirle la cabezota al primero. Y así el otro le... Y esa es la historia. La historia es gente dándose en la cabeza, despedazándose unos a otros.
donde no está reinando Dios, lo único que reina es codicia. Entonces yo no voy a canonizar, por supuesto, a Fernando VII. Yo no voy a canonizar tampoco a Simón Bolívar. Yo no voy a canonizar a Napoleón. Yo no voy a canonizar a Pablo Morillo. Yo no voy a canonizar a Francisco de Paula Santander ni a Antonio Nariño. Seres humanos con sus propias codicias, con sus propios intereses. Y a veces tu garrote resultó más grande que el mío y tú me ganaste. A veces mi garrote resultó más grande que el tuyo y yo te gané. Y esa es la Unión Europea y esas son las relaciones entre las naciones y así funcionan las cosas. Entonces, ¿qué es la espiritualidad de los pobres y cuál es la espiritualidad de las bienaventuranzas? Es el arte de solo creerle a Dios. Es el arte de entender que solo el Señor empuja la historia humana hacia adelante. Es la convicción de que solo los que están con hambre y sed de justicia, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué es justicia? Dikaiosyne, dicen en griego. Si yo tomo dikaiosyne y lo traslado en lo que yo entiendo en castellano por justicia en el siglo XXI, ahí no voy a ninguna parte. Justicia en la Biblia es que se cumpla el querer de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Y tener hambre y sed de justicia, ¿qué es? Es tener tanta desconfianza y creerle tan poquito al gobierno de Rajoy y creerle tan poquito al gobierno de Obama y creerle tan poquito al gobierno de Merkel y creerle tan poquito al gobierno de Holanda, es creerle tan poquito a los poderes de esta tierra que uno lo único que siente es hambre, hambre de que Dios sea respetado, conocido, obedecido, amado. Que se hagan las cosas al derecho, es decir, que se hagan según Dios. Eso es tener hambre y sed de justicia. ¿Y qué es llorar? ¿Llorar qué es? Llorar es darse cuenta que mientras eso no suceda, la historia humana es un teatro de crueldades, como ya lo hemos descrito. ¿Cuál fue la respuesta de España cuando ya todo este poco de masones inspirados por la Revolución Francesa quisieron hacerse con el poder? ¿Cuál fue la respuesta de España? Pues mandar al pacificador, a Pablo Morillo. Y llega Pablo Morillo allá y ¿qué empieza a hacer? A torturar la gente hasta matarla y asesinar de un modo inmisericorde. Entonces el pacificador, el llamado pacificador Pablo Morillo, va allá a derramar sangre y a derramarla de la manera más cruel. Hubo gente a la que torturó por días y días y días hasta que no aguantaba más el pobre cuerpo y se moría. ¿Para qué? Para llenar de terror a los neogranadinos, para llenar de terror a los criollos. Y entonces, ¿cómo responden ellos? Bueno, responden con un tipo como el general Maza, ese era del lado de la independencia, yo no digo el lado nuestro, el general Maza, que era otro sádico y que entonces les hacía eso a los realistas. Entonces los agarraba y los torturaba y a los... Y esa ha sido la historia humana. Saca a Dios de la historia y lo único que queda es una secuencia ininterrumpida de absurdos, de crueldades, de torturas, de codicias. Entonces, cuando uno mira esa historia humana de esa manera, ¿qué siente? Desilusión. Y siente dolor. Y siente ganas de llorar. ¿Y qué dice Jesús? Feliz el que tenga esas lágrimas. Eso es lo que dice. Esas son las bienaventuranzas. Feliz el que tenga esas lágrimas. Feliz el que sienta en lo profundo de su alma que la historia humana le duele, que le duelen las torturas del general Maza y le duelen las torturas de Pablo Morillo, que le duelen las torturas de los alemanes y le duelen las torturas de los británicos. ¿No has oído la irresponsabilidad de este presidente de Siria, este señor que, cuyo nombre no me acuerdo? Pues toda la comunidad internacional está diciendo, bueno, pero ¿qué hacemos con tu país? Porque se sabe que lo que está pasando en Siria es gravísimo. Y lo último que ya parece demostrar es que han utilizado armas químicas, incluyendo el espantoso y pavoroso gas sarín. Están utilizando gas sarín en Siria. ¿Y sabes cuál es la respuesta del gobierno sirio? ¿Y qué gobierno no lo utiliza? ¡Cínico! ¡Es un cínico! ¿Y qué gobierno no lo utiliza? Entonces, cuando uno ve cómo son las crueldades, cuando uno ve que esa es la historia humana, cuando uno ve que ha sido Argentina,
Acuérdate de todas estas historias de Videla, el dictador Videla allá en Argentina. ¿A cuántas personas torturó hasta matar Videla? Las desapareció y las torturó porque se supone que eran sus enemigos. ¿Y Pinochet? ¿Ah? ¿Y Pinochet después de que a uno los torturaba y a otro los mataba sin torturar? Entonces les amarraba unos pesos metálicos, unos pesos de metal, y se iban en un avión por el Pacífico y los botaban. Y entonces, claro, la persona o se muere del golpe o lo que sea, pero obviamente con ese peso metálico el cadáver nunca aparece. Eso está comprobado del general Augusto Pinochet. ¿Y los enemigos de Pinochet eran mejores? No, mira los comunistas qué hacen. Entonces, cuando uno mira Pinochet y los comunistas, y cuando uno mira Videla y los enemigos de Videla, y cuando uno mira Stroessner en Paraguay y lo que pasó, y cuando uno mira Trujillo en República Dominicana, y Papá Doc en Haití, y Somoza en Nicaragua, y luego Ortega en Nicaragua, no hay de dónde escoger, por Dios, no hay de dónde escoger. ¿Eso qué le produce a uno? Llanto. Cuando uno mira las naciones, cuando uno mira lo que ha sido el poder, cuando uno mira la manera inmisericorde como se manejan las cosas, y ahí estamos hablando de torturas y muerte, pero igual pudiéramos agarrar muchos otros temas. Toma, por ejemplo, el tema del aborto, y ahí no terminamos. Toma el tema de las medicinas, un tema aparentemente tan inocente. Pues parece demostrado que las grandes compañías farmacéuticas en un país como Estados Unidos tienen pacto con una cantidad de gente, incluyendo muchos médicos, para que desde que son niños, esto se lo hacen al pueblo norteamericano, a su propio pueblo, desde que son niños, les receten de por vida, remedios. Entonces la gran solución, algo así como, no sé cuál es el porcentaje, pero es brutal, algo así como una cuarta parte de los niños norteamericanos, y el número crece cada vez más, viven medicados toda la vida. Entonces el niño tiene 8 años, 9 años, cualquier problema que tenga, va para el médico, y el médico, ¿qué le receta? Mira, este ansiolítico, y te lo tomas una vez por la mañana y otra vez por la tarde. ¿Hasta cuándo, doctor? Hasta cuando te mueras dentro de 80 años. ¿Y por qué vuelven a la gente adicta a esas drogas? Eso no es marihuana, eso no es cocaína, eso no es heroína, pero los vuelven adictos. Adictos a tranquilizantes, adictos a ansiolíticos, adictos a antidepresivos, adictos a cuestiones de estas del sueño. Cuidado, yo no estoy diciendo que no haya casos en que efectivamente ese es el tratamiento, pero muchas veces no es el tratamiento necesario. Pero sin ser el tratamiento, se lo recetan. ¿Para qué? Para que la persona toda una vida, mano al bolsillo y pague, mano al bolsillo y pague, para asegurar esos dólares día por día, día por día. Y esa es la humanidad, esa es la humanidad. Entonces resulta que ahora todo niño que no tiene síndrome de hiperactividad, entonces es bipolar, o si no necesita ansiolítico, o si no, o sea que realmente cuando llega la mamá inocente, y eso se está entrando en Europa, cuidado, está mucho peor en Estados Unidos, pero esto ya se está entrando aquí. Entra la mamá, entra la mamita con su hijito, con su crío, como decís aquí. Entra la mamita con su crío al consultorio y el médico lo primero que está pensando es, y ahora, a ver, ¿qué le receto a este? A ver, que tiene que ser algo de por vida, de por vida. ¿De por vida para qué? Para que pague y pague. Y pague y vuelva a pagar. Porque resulta que si en una población de 60.000 personas tenemos, por ejemplo, 5.000 mamás, y esas 5.000 mamás tienen que comprar remedios a sus hijos, pues entonces ya te imaginas los ceros que va teniendo eso, ¿no? Entonces, de eso viven muchas compañías farmacéuticas, y ya está. Y de eso se vive. ¿Y a dónde va a dar la salud de esos niños? Bueno, cuando se arruine la salud, ya le recetaremos otra cosa. Cuando ya el cuerpo no le aguante más ansiolítico, cuando ya el tranquilizante no le sirva, entonces ya le recetaremos otra cosa y seguimos ganando nosotros. Y cuando ya el cerebro no le aguante más y esté desesperado, bueno, para eso sirve la eutanasia, ¿no? Que pague su eutanasia y lo eutanasiamos y se acabó. Ahora yo creo, yo no sé qué digáis vosotras, pero ahora yo creo que entiende uno un poquito más las bienaventuranzas.
Entonces, ¿cuál es el hambre y sed de justicia? Es ese infinito descontento frente a lo que el mundo es. ¿Y qué es ese llanto? Ese llanto que es el infinito descontento, es la decepción profunda que se siente cuando uno ve que todo es así, todo es así. Mencionábamos en otra de estas predicaciones los pactos que tienen las grandes empresas con el gobierno. Oye, yo produzco preservativos, necesito disparar mis ventas de preservativos. Oye, gobierno, invéntate una campaña que bajo el título de sexo seguro, pues me va a multiplicar las ventas. Oye, y están los estudios científicos, hechos aquí en España, no estoy hablando de otro país. Están hechos los estudios científicos que muestran que después de la campaña de sexo seguro se han disparado más las enfermedades de transmisión sexual. Después de las campañas de sexo seguro se han multiplicado los abortos. Después de las campañas de sexo seguro se han multiplicado los embarazos de adolescentes. Y el gobierno, en vez de enmendarse, no, pues vamos a otra campaña. Oye, más preservativos. ¿Por qué? Porque esos pagan cuota. Cuando uno ve que ese es el mundo, ¿qué siente? Uno siente hambre y sed de justicia. Y uno siente ganas de llorar. Pero no te pases al equipo de los violentos. Porque violento era Antíoco IV Epífanes. No te pases al equipo de los violentos. Los verdaderos pobres no son los que creen que pueden tomarse la justicia por su mano, sino que practican la mansedumbre y trabajan por la paz. ¿Y cómo es eso de trabajar por la paz? ¿Por qué vamos a llamar bienaventurados a los que trabajan por la paz? Porque resulta que los que no trabajan por la paz, lo único que hacen es agregarle escenas a esa obra espantosa que venimos describiendo. El que no trabaja por la paz, lo que está haciendo es tomar él mismo un garrote y darle al otro. Entonces, bienaventurados los que trabajan por la paz, ¿qué quiere decir? Bienaventurados los que quieren frenar esa crudelísima obra de teatro. Bienaventurados los que quieren frenar esa obra. Bienaventurados los que no le creen al garrote. Así como no le creo a los gobiernos, como no le creo a los poderosos, no le creo al garrote, no le creo al garrote, punto. Así de sencillo. No le creo a la violencia. Yo trabajo por la paz. Esos son. Entonces, ¿cuáles son los bienaventurados? Los pobres de Yahvé. Los que son elegidos para ser germen de algo nuevo. Esos son los bienaventurados. Y ahí se da uno cuenta por qué esa expresión tan hermosa que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo es la síntesis misma del Evangelio. Bienaventurados los pobres de espíritu o en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son estos pobres. Y esa es la pobreza evangélica. Breve conclusión. Hay gente que quiere que el Papa Francisco agarre un garrote. ¡Esa curia vaticana está corrupta! Que agarre su garrote y empiece a repartir baculazos, a repartir garrote, a expulsar gente. Hasta ahora, y por eso no podemos dejar de orar por el Papa, ¿eh? Cuidado con eso, hay que orar mucho, mucho. Por el Santo Padre hay que tenerlo siempre. Hasta ahora ha hecho gala de una prudencia, de una sabiduría sobrenatural ese hombre. Porque todo el mundo esperando a que limpie la curia a punta de baculazos. Y él no. Va prudente, humilde, pacífico y al mismo tiempo diciendo las verdades. Hay que orar mucho por el Santo Padre, mucho. Que el Señor le dé la sabiduría sobrenatural. Que le dé la prudencia y la fortaleza que necesita. Porque si él se pasara, que Dios no lo permita, si él se pasara al equipo de los que quieren purificar las cosas a la fuerza por las malas y en 3 días, no estaría en la verdadera pobreza evangélica. Por eso tenemos que rodear de amor y de oración al Santo Padre, para que esa sabiduría que ha venido mostrando siga su camino
y él pueda hacer lo que Dios quiere que se haga, que es una iglesia cercana a esto, cercana a las bienaventuranzas, cercana al sermón de la montaña. Ya dijo el Papa Francisco, ¿cómo anhelo una iglesia pobre y al servicio de los pobres? De una vez empezaron las interpretaciones sociológicas, económicas, marxistas. No. Este es un hombre de oración. Francisco es un hombre de oración. Y tenemos que orar nosotros también por él, porque necesitamos que él, con esa sabiduría que solo le puede dar el Espíritu Santo, se mantenga muy, muy fiel donde tiene que estar, en el sentido verdadero de la pobreza. Claro que se necesita una iglesia pobre, pero pobre con esta pobreza que estamos explicando. Y para servicio de los pobres, claro, los pobres que estamos explicando. Eso sí que lo necesitamos. Las otras interpretaciones así facilonas, economistas, sociológicas, no, que no es por ahí. Por ahí no es. Es esto otro. Es toda una renovación interior y también exterior de la iglesia. Y nosotros, con nuestras penitencias, con nuestras oraciones y con nuestra perseverancia, podemos adelantar esa hora de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.